Nosotros como institución nos debemos a la decisión del equipo de salud. En este caso, el equipo de salud en su totalidad ha presentado su declaración de objeción de conciencia, que lo avala la ley IBE y lo avala una ley universal referida a la libertad de conciencia en general. Nosotros como institución siempre estamos del lado del consenso de nuestros equipos de salud, en todo sentido, en el sentido de infraestructura, en el sentido de recursos humanos, en el sentido de lo científico. Lo que defina dentro de esos códigos y de esas condiciones el equipo de salud, nuestra misión como institución es apoyarla. Y en efecto, nosotros, al tener un equipo de salud que nos dice que es objetor, nosotros estamos obligados a informárselo a la sociedad. Y eso es lo que hicimos. ¿Cuántos profesionales forman parte de este equipo médico y si son todos objetores de conciencia? Son siete, creo, a lo mejor alguno más, pero que no hace obstetricia, sino que hace alguna otra especialidad ginecológica. Y bueno, ellos en el uso de su derecho me lo han hecho saber por escrito y bueno, en función de ello hemos hecho el comunicado. ¿Esto se va a empezar a replicar en otras instituciones? Yo no puedo saber qué va a pasar en el ámbito de la Unión de Clínicas y Sanatorios, que es la agrupación. Yo he hecho un pedido para que las instituciones hagan su informe en cuanto a cuál es la condición, si van a tener o no profesionales objetores y no objetores, para uno poder armar un camino crítico que seguirá el paciente que venga y requiere esos servicios y ver cómo hacemos la derivación. Pero quiero hacer una aclaración acá. No es solamente una obligación, la ley obliga a las instituciones que tienen internación. El IBE es un procedimiento que en su mayor parte se resuelve ambulatoriamente. Y se debe hacer en el contexto de un equipo multidisciplinario, donde hay psicólogos, psiquiatras, visitadores sociales y una serie de profesionales que hacen a contener esa problemática. Pero no es una situación que debe ser resuelta pura y exclusivamente en las instituciones que tienen quirófanos y que tienen internación. Una pequeña parte de la solución o de la intervención médica en el IBE es realizada o debe ser realizada en una institución con internación y quirófano. Desde que se promulgó la ley, ¿han tenido consultas? Nosotros no, yo que yo sepa no. Eso es un acto que tiene que ver con la privacidad del secreto profesional. Yo no he recibido todavía de los profesionales nuestros ningún comunicado, pero bueno, no lo puedo asegurar tampoco.